FENALPER, la Federación Nacional de Personería, anunció suspenden las actividades, hecho que confirma la personera de Barranca Bermeja. En un solo unir, en un solo sentir, nos hemos solidarizado y nos hemos organizado para hacer un cese de actividades presenciales, pero es importante aclarar en igual sentido que no paramos como tal nuestro trabajo en torno a la garantía de derechos fundamentales, de los intereses colectivos, es decir, los temas esenciales los seguimos cubriendo. Ejemplo de ello, lo que pasó este fin de semana, que hicimos presencia, y en ese sentido, pues, la personería de Barranca Bermeja continuará con su labor como es conocida. La decisión se adopta debido a que el Gobierno Nacional les ha incumplido en el proceso de fortalecimiento financiero y presupuestal. Cese de actividades consiste en la presencia como tal en muchos escenarios que no son de carácter vital o fundamental en ese sentido, para transmitir precisamente nuestra inconformidad respecto al trato y al incumplimiento que el Gobierno Nacional ha generado ante muchísimas personerías que hoy necesitan ser fortalecidas y respaldadas, porque recordemos que son las personerías, el ente de Ministerio Público por excelencia, lo local, y que necesitan ser robustecidas. Durante la pandemia hemos asumido obligaciones que no nos corresponden. Audiencias, nos toca ceder nuestros espacios para las audiencias, nos toca hacer lo que le corresponde hacer a la Procuraduría y a la Defensoría, y en ese sentido es precisamente la inconformidad. El cese de actividades se mantendrá hasta que el presidente Iván Duque atienda una comisión. Los personeros estarán en asamblea permanente, pero garantizarán los servicios esenciales.